gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo por la región en una gira de trabajo y el primer sitio que visitó fue el municipio de San Buenaventura, donde realizó la entrega de 5 patrullas, 3 monitores de seguridad y también destinó un presupuesto de 5 millones de pesos en obras de pavimentación. La seguridad es una prioridad y se ha logrado establecer un modelo que garantiza la paz y tranquilidad. Coahuila tiene sus carreteras vigiladas, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien en el municipio de San Buena entregó patrullas, monitores de seguridad y obras de infraestructura. Sigo con las mismas prioridades y una de ellas es la seguridad. Y es difícil inculcárselo a todos los alcaldes, alcaldesas, alcaldes, con distintas expectativas cada uno, hasta por usos y costumbres del pueblo. Difícil de distintos partidos políticos decirles cuál es la prioridad. Además, hacerlos trabajar en equipo. Pues en Coahuila sí lo logramos. Logramos establecer un modelo de seguridad de acorde a las necesidades y sobre todo garantizando la paz y la tranquilidad de nuestra gente. Ahorita Coahuila tiene sus principales carreteras vigiladas, todas, por parte del gobierno del estado. Pero es de reconocerse cuando un municipio con muchas necesidades y con pocos recursos siga siendo la prioridad, la seguridad, es entregar un Coahuila muy sólido para que el próximo gobierno encuentre todas las condiciones de continuar con la seguridad, con la generación de empleo, con la estabilidad, con el equilibrio que hoy tiene Coahuila. Los coahuilenses hemos encontrado la fórmula para poder progresar en cada región. No la podemos soltar. La fórmula la creamos en muchos años y entendimos que Coahuila debe de estar blindado. Y hoy Coahuila está blindado. Vamos a tener una gran ventaja. Para Zócalo Monclova, Paulina Hernández. Bueno, ahí tienen ustedes las palabras que dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme con el tema de la seguridad. Pues es, comenta qué es lo que quiere dejar como legado a Coahuila, la seguridad, eso para que también pues venga mayor inversión al estado y sobre todo para que la población esté tranquila. Y bueno, hizo alusión, por ejemplo, de que son poco más de 260 días los que le quedan como gobernador del estado y pues que en ellos va a trabajar en todos los temas, pero le va a hacer hincapié en el de la seguridad. 273 días, fíjate que los tiene bien presentes, Juan Ramón. Sí, verdad, ahora en los eventos que fue con todo eso. Así es, ya tenía tiempo que no venía, Juan Ramón. Oye, Silvia, desde noviembre, desde principios de noviembre del año pasado, que no venía por una razón u otra, pero pues ya finalmente, pues tuvo un motivo, ¿verdad?, especial para llegar aquí a la región centro de Coahuila. La verdad que pues ya se le extrañaba de alguna manera, ya no sabíamos de él, vaya. Estuvo en San Buena y en Frontera. En Frontera nomás, esos bueno, dos municipios. Pues, para estos eventos, la entrega de patrullas y también pues para la entrega o la inauguración más bien de esta nueva empresa Mantra Himsa. Sí, pues ahí también pues pudimos hablar con él del tema de AMSA, ¿no? Así es, y bueno, pues él dice que está al pendiente de cómo se den las negociaciones en Altos Hornos de México.